thank <laughs> you Nacional Adela Reta. Hoy nos visita el doctor Julio María Sanguinetti. Estás en Café Literario, estás en Tenerife. Julio María Sanguinetti nació en 1936 en Montevideo, Uruguay. Es abogado, periodista y político. Fue presidente de la República Oriental del Uruguay en dos oportunidades. Los comienzos de su actividad política están vinculados. A un grupo de jóvenes que formó Luis Valle para ir a trabajar políticamente a Canelones y fundar un semanario. El director fue Maneco Flores y entre otros estaban Selmar Michelini, Teófilo Goyazo y algunos aún más jóvenes como Luis Barrios Tazano y Luis Alberto Solé. Los llamaban los jóvenes turcos. Su primera presidencia de la República fue a la salida de la dictadura desde 1985 a 1990 y posteriormente volvió a ejercerla desde 1995 al año 2000. Su padre era escribano, pero se dedicó toda su vida a las cuestiones sociales. De él recibió esa formación como también la ficción histórica, ya que le leía libros de historia de Grecia y de Roma. En lo político, su padre era colorado y su madre, nieta de chiquito Sarabia, blanca. Sus tíos de un lado y otro lo llevaban a los actos blancos o colorados. Finalmente él optó por el Partido Colorado. A partir de 1953 y hasta hoy, ha desarrollado también una profunda actividad periodística como redactor, cronista y columnista de diversos medios de difusión a nivel nacional e internacional. El periodismo para Sanguinetti es una vocación y cada vez que entra a una sala de redacción reconoce que le sube la adrenalina. Es un apasionado del arte pictórico. De niño su tía como premio por estudiar matemática lo llevaba de paseo al Museo Blanes en el Prado, donde comenzó esa pasión que como él dice, le mantiene el espíritu fresco y la mente alerta. Ha escrito numerosas obras entre las que se destacan Alcances y aplicaciones de la nueva constitución uruguaya, la nueva constitución, la nación, el nacionalismo y otros ismos, Pedro Figari, el caso Almeida, el temor y la impaciencia, el doctor Figari y la agonía de una democracia, obra que recibió el premio Bartolomé Hidalgo de la Cámara del Libro del Uruguay en 2009 en su categoría. Actualmente se dedica a escribir en diarios, dar conferencias, viaja mucho, trabaja en futuras publicaciones y colabora activamente con el partido Colorado. Pido un aplauso para recibir a nuestro invitado de hoy, el doctor Julio María Sanguinetti. Faltó la reconquista. Faltan un montón. Oh, bueno, no, una... yo dije entre otras. No vamos a arrancar así. Lo es que sobrevivía todo eso. Sí. Bienvenido, doctor. Un gusto Muchas tenerlo gracias. en el auditorio y un placer. Así que siéntase como en su casa. ¿Cómo no? Así Le... lo siento. Le puedo ofrecer en este café, café, te, siempre ofrezco lo mismo, pero usted me dice que quiere. Ya pedí cafecito. Ya pidió café. Adelante. Sí, la moza me, ya me avisó y me jugó ahí un Yo soy cafetero y redento. ¿Y no quiere agua? ¿A esta hora? Sí. A esta hora si me hacen el control antidoping, pierdo. <laughs> sí. Porque tengo 20 café. ya. Agua no con no sé gas cuánto. sin gas. Con gas. Con, con gas. gas. Bien, con gas. He hecho el pedido. Yo sé que usted es un hombre trabajador, así que lo convoco a trabajar. Sí, señor. Vamos a estar 45 o 50 minutos trabajando aquí. Después vamos a hacer. La... vamos a abrir la posibilidad de que la gente pregunte y después la posibilidad de que la gente se lleve un libro con una autografía suya, si le parece. Bien. bien. Tengo ganas, si a usted no le parece mal, de comenzar ubicados en donde estamos y partir de Retratos desde la memoria, su último libro, para empezar por una figura que me parece que está como cantada. Adela Reta. Dos o tres líneas de Adela Reta, de la doctora Adela Reta. Adela era un fenómeno, sí. <laughs> porque no había nada que le era ajeno, nada que le era ajeno. Hizo teatro, hizo navegación, este, eh, sobrellevaba las circunstancias de un físico complicado y de una visión siempre complicada también. Un talento formidable, un sentido común impresionante, ese realismo de los penalistas, acostumbrados a vivir con lo peor, con lo peor de, de, del alma humana. ¿no? Eh, el tema de la mujer, el tema del niño, el Consejo del Niño, la Corte Electoral, eh, no, hay, no, hay, no, hay, no hay tema que no tocaba. Es una persona que extraño. Y en el gobierno era fantástica. Uno la llamaba y decía: Mira, Adela, tengo un lío. A ver, contame. Uno le iba explicando. Y entonces ella siempre se ponía en lo peor. Y decía: Bueno, no, pero esto quiere decir que va. Bueno, no, no tanto, Adela. Ah, bueno, está. Entonces, siempre encontraba una salida, un mecanismo. Usted señala aquí que en los momentos más difíciles, siempre ella estaba. era una buena consejera. Siempre estaba. Lo que no cuenta acá es uno de esos temas que haya consultado con ella. Y muchos, muchos. Uno. Muchos. Por ejemplo, los momentos peores cuando andábamos con los líos de las forcejeos en el primer gobierno, de uh -huh. los militares, que las amnistías, que las cosas. Y bueno, ella me servía de puente con todo el mundo, porque era amiga de todos. Sí. Era íntima de Wilson, él tenía un gran respeto recíproco con Sereña, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí fue fundamental. Ahora recuerdo también lo de acá, porque sí. todo esto lo empezamos con ella. Entonces, el primer debate que tuvimos fue. Bueno, cuando llegamos al gobierno, el compromiso era: vamos a reconstruir el SODGE, punto. Y ahí arrancamos. Y entonces, primer tema, el debate. ¿Dónde va a ser el SODE, Si el mismo lugar. Está sí. la vía, hipótesis de todo tipo. Yo me acuerdo que le dije: Mira, Adela, digo, no podemos condenar el centro. El Solís va a estar allí y debe seguir estando donde está. Esperemos, desgraciadamente, Afe. hemos fracasado. Uh -huh. AFE. Entonces, allá va a estar el, el teatro, acá va a estar la, la, la música y el ballet, y en, y en la estación va a estar lo popular. Entonces, esa es la base del centro. Bueno, ahí empezamos a definir. Después vino el tema de, bueno, ¿cómo hacemos? El proyecto. Bueno, muy bien. Se va a armar lío. Bueno, entonces lo llamé, me acuerdo, a Clorindo Testa, el gran arquitecto argentino. Que, que, que siempre nos daba una mano, ¿no? un fenómeno, Clorindo, para que presidiera el, el, el jurado, porque sí. con Clorindo no se metía nadie. Bueno, y todo eso lo vivimos con Adela. Y luego, y luego, y abrevio a trámites, no, no, pasado, pero... pasado, un sí. periodo, pasado un periodo, este, ella sale, en el segundo periodo de gobierno, ella sale senadora. Sí. Porque era mi suplente. Entonces. Era mi suplente. Entonces viene y me dice: Mira, Julio, dice, yo no voy a ir al Senado. Y te voy a dar la razón, pero te prohíbo que la digas. Dice: Yo no veo nada. Sí, sí, usted lo dijo. Yo no veo dicho. nada, ahí lo conté. Sí, sí. Porque es ella. Me dice: Yo no veo nada. Yo no puedo estar tropezándome en el Senado y, y o, pidiendo ayuda. No es para mí eso. Así que. Me voy por otro lado. Le digo, bueno, oh, a... vas al Sodre, entonces. Al Sodre, ahí mismo. Y seguimos con el edificio. Bueno, y ahí vino la, la, la otra etapa, porque ya habíamos, en la primera ya habíamos inaugurado formalmente la, la obra, el comienzo de la obra, que ya estaba adjudicada a Palenga y ahí empezaba. Bueno. Y en el segundo, ella lo empujó y felizmente pudimos dejarlo en un 60-70%. Me quedo en el 0 a 1 pensando que no me contestó. Un. Punto que haya conversado con ella en concreto. Pero como la entrevista es larga, puedo ir en otras. No, puede no, no, no. no se lo contesté. Le, le sí. dije los momentos difíciles sí, en las pero... épocas de las pulseadas, lo que después terminó la ley de caducidad, eh, digamos, que, pero, en el sí. cual estábamos en esa vuelta. Y, y ella era una infinita, una infinita máquina de soluciones, ¿no? De abrir el juego, de ponerse no, a pensar. No, 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 y de inventar soluciones. De inventar soluciones. O sea, le inventaba la fórmula que usted quería, ¿no? de algún modo siempre la buscaba. Era un fenómeno. Doctor, en este libro hay una cantidad de semblanzas. Usted habla de retratos desde la memoria. La palabra retrato a mí me lleva a pensar en que se vuelve a tratar con alguien. Y todas las figuras ¿Es que, que ¿Es están eso? acá son figuras que en común tienen pocas cosas, pero podrían ser que están todas muertas. Eso es lo primero. Sí, no, no, ¿Usted... no entré no en los vivos. Porque los vivos se hacían infinito y ahí terminaba muerto yo. ¿no? Ah, bien. Algunos, la... O sea, para acá por no? hay una primera decisión. A alguno se le ofende. La Usted... primera decisión fue esa. Con todo, tuve una duda, ¿no? Sí. Y ahora la cuento. A ver. Que era Fidel, del cual tengo una serie de historias anecdóticas bastante sí. divertidas, ¿no? Y entonces, pese a que no nos entendemos mucho, ¿no? Pero no sí. importa. O mejor dicho, nos entendemos en el desencuentro. Y entonces dije lo puedo poner diciendo que como si bien está vivo ha resuelto no morirse <laughs> este, y sí. eso no va a ocurrir bueno en algún lugar tiene que estar después dije quédate tranquilo Sanguinetti digo porque vale me interpretar uno va a decir esto tú vas a decir lo uh -huh. otro y lo dejé este, vamos a ver. Porque esa es una de las características del libro, o sea, hacer semblanzas, volver a tratar sobre personajes que usted ha conocido y que están muertos. Y pero... hacerlos desde ese ángulo, sí. desde la singularidad, por eso la memoria. Sí. Yo he intentado hacer historia, a veces biográfica como sí. la de Figari o la de Luis Valle, uh -huh. o, o, o historia este, de acontecimientos como, como la agonía, sí. etcétera, etcétera. Pero este. Pero en este caso no es historia. Idea... En este caso es memoria nada más. Claro. Es una charla de living como esta que estamos teniendo sí, ahora. Sí, usted lo dice, pero la decisión, por ejemplo, a la hora de tomar un personaje fue voy a contar alguna anécdota o voy a contar algo que lo singulariza o depende del personaje se dejó llevar mi recuerdo. Es eso. Bien. Es la charla de living. Usted me dice, bueno, ¿cómo era Deng Xiaoping? Sí. Bueno, te cuento, es eso. Bien, es lo que yo recuerdo. Entonces... Por eso es desde la memoria. La historia es un proceso bastante sí, claro. complejo que sí. re requiere de muchas memorias y de muchas otras cosas que no son la memoria. Las memorias son siempre contradictorias, pero en este caso es absolutamente subjetivo, como lo es la memoria. Sí. Es mi recuerdo personal de esos personajes que son lo que son. En estos personajes estamos en un café literario, entonces yo me quiero detener por lo menos en dos o en tres escritores. Y el primero es Sonetti. Juan Carlos ¿Qué eligió era un de, de Onetti? Yo lo leí, pero ¿por qué eligió esa, esos fragmentos de, para contar de Onetti? Bueno, porque es lo, lo que Eso. respondería a una pregunta de ese tipo, de un amigo, que me pregunta cómo te es, de Onetti? Sí. y que uno va a lo humano, a lo personal, sí. no me voy a poner de crítico literario uh -huh. de lo que es Onetti, que por supuesto fue... Pero yo fui compañero de redacción sí. de él, entonces... Eh, tengo esa vivencia de ese personaje, algo enigmático, misterioso, ¿no? porque la primera vez que lo vi, a él lo trajeron, él estaba en Buenos Aires, y lo, lo repatriaron, digamos, este Carlitos Maggi y Manejo Flores, este, que eran muy amigos de él. Y, este, y seguro, eh, era un escritor para iniciados, ¿no? porque eh, para el común no era un escritor popular, no era ni siquiera demasiado conocido, ¿no? Eso es, parece mentira, pero es así yo más de una vez se lo decía le digo los militares ni se dieron cuenta del bien que te hicieron y, y aunque la, la, nos agarramos una bronca bárbara todos nosotros al final te hicieron un gran bien porque la ida a España es la que lo reproyectó sobre el mundo lo redescubrió digamos sí. ¿no? y entonces bueno Juan Carlos era un personaje eh, este, increíble bueno yo por ahí cuento este, había ganado el Cervantes sí. pasábamos con Marta por Madrid y yo siempre lo llamaba y eso y entonces este, lo llamo y le digo, este, oh, Juan Carlos, ¿cómo estás? Y bueno, como, como era él, así medio taciturno. Y entonces este, era el, el Cervantes, llamaba para felicitarte. ¿Cómo estás, podrido de Onetti? No, <laughs> no aguantaba la prensa, no aguantaba la, este, la publicidad. Este, tenía ese, esa, 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 esa actitud. Pese a que tenía un fino humor, ¿no? porque era bastante sarcástico. En sus cosas, este, y, eh, pero era, era de, 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 de esa humanidad, eh, se le salía por esos lados. En ese fino humor que usted menciona, hay un libro de Onetti que está dedicado a Dolly que dice: Para Dorotea Moore, ignorado perro de la dicha. Es brutal, ¿no? Bien, me voy a otro lado, <laughs> es siguiendo esa línea. Es Haberle dedicado a Valle el astillero no, no bueno, tiene. Una ironía, digo, todos conocemos de qué va Lastillero, pero un hombre que va a administrar un lugar que está casi vacío, que fue glorioso, pero que ya queda, y por allí algún personaje. Hay una ironía. La literatura de la verdad, digo, bueno, estamos hablando siempre... de literatura y de memoria, pero ¿se le ocurre que puede haber algo ahí? ¿Ironía? Yo no creo, yo no creo. Pero lo que pasa es que los libros después que salen, los autores después que salen, sí. empieza el crítico a cargarle de acentos y... Yo estoy invitando a eso, pero... Interpretaciones sí. y de esbozos psicológicos. <laughs> no a se mí a me esa. pasó ya en el liceo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Cuando leía el Dante y los comentarios de, de Santi, ¿no? Sí. Y en aquella época me gustaba más de Santi que el Dante, ¿no? después después entendí mejor adelante. Este, pero pero no, yo creo que no, lo que no. él tenía una gran admiración sí, claro. y un enorme afecto por Luis Valle. Sí. Este, digamos lo votó siempre, era Ballista figura en algunas listas por ahí perdidas. Lo de él no era la militancia tampoco, uh -huh. no le gustaba nada la literatura militante, uh -huh. así como no le gustaba la folclórica tradicionalista nada, este, tampoco le gustaba la literatura militante. Él, él era un existencialista y su vida fue una, una, una constante búsqueda de esa existencia y de evasión de la realidad. También. Él siempre decía que leía novelas policiales. Sin embargo, usted dice que él le recomendó Mortal y Rosa. Porque, una... yo, le, porque yo le pregunté, sí. de Paco Umbral, sí. yo le pregunté, le digo, decime, ¿qué ves acá? Estaba en España, en una de las vueltas. Ella. Este, y le digo, decime, ¿qué hay para leer en España? Este, digo, ¿hay algún novelista? Bueno, lee esta que no está mal. Y así fue. ¿La leyó? La leí, la leí, una buena novela. Una tre... buena novela. Yo... Un tipo difícil para cumbrar, ¿no? Sí, él yo me tomé, me tomé el trabajo de leer la novela para... Y es tremenda, le recomendó una novela en la cual un hombre cuenta como un niño de seis años, muere y el padre... Eso, es un diario íntimo del padre contando cómo el niño se va a morir. Exacto. Yo una la novela que recomendó. Porque como él tenía fama de que siempre decía que estaba leyendo policiales, a usted le recomiendo una novela <laughs> que es tremegunda. Y bueno, pero él él, él tenía esa tendencia también. Sí. Hacía la cosa esa profunda, dramática, ¿no? Sus personajes son así, ¿no? Sí. Son personajes de la derrota, ¿no? En el que les rescata, eh, digamos, ese rescoldo de humanidad este, a través de una visión tierna, porque en el fondo hay, hay una ternura siempre en su relato, este, dentro de ese dramatismo, ¿no? Que era el de su propia vida, ¿no? Porque este, la, el último párrafo nomás de Cuando Yo No Esté. No. Uh -huh. Cuando él se imagina muerto en la tumba en el cementerio el buceo es una cosa impresionante, ¿no? Uno queda así. Pero era, era, ese, era, ese era Juan Carlos este, con su sombrero aludo, con su, con su este, legendario el que se le negó a venir. el que tenía un agujero sí, de no, bala de sí. Bolivia cuando fue por el diario a, a cubrir la revolución boliviana, época de Paz y Tensoro. Y entonces ahí iban en un auto y hubo un disparo perdido y le pasó por ahí y no murió de casualidad este... le puedo hablar a otro escritor o preguntar por otro escritor ¿Cómo no? usted habla de García Márquez y cuenta un sueño donde García Márquez sueña que el socialismo no funciona sí sí eso usted me dijo que no haga interpretaciones este, pero no no por supuesto. <laughs> pero, pero ahí da como para es, pensar. Es que García Márquez era muy peculiar, ¿no? Sí. Era, era una fantasía él mismo también. Uh -huh. Y lo fue hasta bastante más cerca de la muerte de lo que usualmente se dice. Porque no estuvo tan enajenado hasta el final, uh -huh. como se dice. Nosotros lo veíamos a través de amigos comunes, de Héctor Aguilar Camín, de Ángel de que era muy amigo de él. De, en fin, de, de un lote de gente amiga de ahí de, de México, ¿no? Este, y. Y bueno, era, eh, él tenía, tenía, esa, tenía esas cosas. Y él, en el fondo, lo que él lo facilitaba era el poder, mucho más que la ideología, digamos, ¿no verdad? Esos hombres que representaban el poder, digamos, caso exacto, de Castro. Exacto. Uh -huh. Recuerdo incluso las charlas con él, él vivía preguntando de este y el otro, y cómo era este y cómo era el otro. Sobre todo me recuerdo que me preguntaba mucho de la Argentina. Este, y y de Colombia también tenía su visión, ¿no? Yo cuento hay una cosa que como ahora es historia se puede decir, ¿no? Me acuerdo de la primera, la primera elección de Uribe, hoy yo estoy seguro que no hubiera dicho lo mismo, ¿no? Pero en aquel momento me acuerdo que me, me dejó sorprendido. Estábamos comiendo con Ernesto Cedillo y él en la casa de Ernesto y entonces este, salió el tema Colombia, ¿no? Y entonces este dice eh, Quiere ganar Uribe. Me llamó la atención. Y, y le dije, ¿por qué? Pues, con perdón de la palabra, pero en la historia, dice, porque Colombia precisa un tipo de huevos. todo lo que dijo. Por supuesto, ni fue a votar, porque, sí, sí. porque siguió en México, ¿no? Ahora, pero pero sí. era lo que él sentía en aquel momento. Y creo que lo sintió bien, porque creo que Uribe en aquel momento fue muy importante, así como después ha perdido bastante el rumbo. De otros escritores y de otros nada, pero sé que lo piensa, que han sido influenciados por lo que fue culturalmente en América Latina, entre otras cosas, la Revolución Cubana. ¿Pero qué fue para usted cuando fue a cubrir por acción la Revolución Cubana, hasta donde yo entiendo, a pocos días de que... La Revolución Cubana naturalmente fue el sueño de nuestra juventud, primera, digamos, ¿no? Además, era el tiempo de la palabra mágica, era la revolución. ¿no? Sí. Así como en otros momentos se hablaba del desarrollo, ¿no? siempre hay una palabra mágica según los tiempos. ¿no? Bueno, en aquel momento era la revolución, eh, cargada de todo lo que significaba. Y en aquel momento había además toda esa luz romántica de los barbudos, de aquellos jóvenes que bajaban de la Sierra Maestra, todo lo demás. Entonces, vamos ahí unos periodistas. César Dicante hace poco contó. Este, este, ¿Cuántos días estuvo? Este, tuvimos unos cuantos días, no me acuerdo cuántos, pero sería. Pero, que... pero estuvo unos días. Sí, sí. sería Recorrió, que sería... caminó. No, tuve un par de encuentros con Fidel, incluso uno recuerdo en un ascensor una noche, este, porque él todavía estaba en el hotel, <laughs> sí, sí. todavía estaba en el hotel en el, en el, en el llamado Habana Libre, uh -huh. no que antes era Habana Hilton. Y entonces Pumba, la suerte del periodista, ¿no? Sí. ¿Sabes? Fidel con, con unos custodios así. Le digo, comandante, ¿cómo anda? Y ya le encajé de entrada nomás. Le digo, dígame, ¿usted por qué echó al juez Urrutia, que era un fenómeno y que fue el que, el que se jugó la ropa para salvarlo a usted cuando hizo la revolución? No, yo te voy a explicar, chico. Y ya se enojó y empezó. Pa, 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 pa. Y yo de vez en cuando le metí alguna cosa, ¿no? Sí. Bueno, llegamos al piso, bajó y siguió. Bueno, me tuvo una hora y pico. Una hora y pico en un corredor, él de aquí. Y yo seguro, era bastante audaz y más joven, ¿no? Sí. Entonces, este, hoy tendría un poco más de prudencia, quizás. Este, pero él, este, y de vez en cuando le metía alguna, ¿no? Para provocarlo, pero era aquella cosa encendida, torrencial de él, que ya empezaba. Y, y, y la verdad es que el viaje para mí fue una gran decepción, este, porque vi el, el engendro, la semilla de un gobierno totalitario. A tal punto que escribió unas notas de allá, que cuando llegué, Marta es la primera que, este, que, es la, que es la primera crítica siempre. Sí. Estoy en el, en el aeropuerto y me dice, ¿qué escribiste allá con esa frialdad, con esa distancia? Y le digo, bueno vieja, porque es lo que vi, ¿qué quieres que te diga? Sí. Este, yo no vi lo que sentía, pensaba y quería de la Revolución Cubana. Yo vi el engendro de un sistema autoritario, de un sistema totalitario. Entonces, ¿qué quieres que te diga? No te, no puedo mentir, no lo puedo afirmar, pero bueno, por eso de ahí esa distancia y ese análisis un poco crítico. No, no me y pese a que había, habíamos vivido episodios este, muy dramáticos, ¿no? Porque, por ejemplo, este, en julio vimos una marcha impresionante que entró Camilo Cienfuegos con con todas las caballerías y todas esas cosas y, lo, y los miles de cañeros con sus machetes que golpeaban y reverberaban bajo el sol uh -huh. eran cosas que naturalmente conmovían, ¿no? Pero digo mi mirada periodística entonces sí. fue entonces como digo bastante más fría de de lo que yo hubiera deseado. Y entonces ¿qué lo lleva a escribir en el 67 un libro o un trabajo sobre Sandino? Porque que San... no alcancé a la porque no lo encontré por ningún lado. No es un discurso. Es un discurso. Es un discurso porque hay una Yo vi que la... figurar como un trabajo sobre Sandino en el la, 67. La, No, está publicado por la ah, cámara. Ajá. No es un libro, es Bien. un discurso. En la cámara hay una tradición. Pero digo, Sandino es un hombre que obviamente no es Castro, es no, un no, dirigente no. histórico de Nicaragua, pero que fue tomado por si el Frente usted Sandinista. Quiere, sí, pero si usted quiere sí. es el primer Fidel. Ajá. Antes, Bien. antes de la conversión sí. a la concepción autoritaria. Es decir, el líder campesino, rebelde, libertario. Eso sí lo impactó a ustedes. ¿Eh? ¿Eso sí lo impactó? Y por supuesto. Uh -huh. Lo mismo que nos impactaba a todo Fidel. ¿no? Imagínense que cuando yo fui a Cuba todavía estaba con, la, con, con el sueño de ver Tampoco me imaginaba que lo iba a ver a Fidel. Sí. Y, 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 y tuve la ocasión de verlo este, dos, tres veces y discutir con él, como digo. Este, pero este, eh, lo cual después este, me sirvió muchas veces, porque muchas veces después que lo vi, uh -huh. él siempre me decía, no, bueno, vos sos mi conservador predilecto. Y yo le decía, comandante, yo conservador, y vos que estás conservando el poder hace 50 años, ¿qué sos entonces? ¿no? Bueno, ese, ese tipo de cosas, ¿no? no Sandino entonces era un líder campesino que quería líder... la independencia nacional. Y San... eso... Sandino es eh... el primer Fidel, si usted quiere, es el Zapata. ¿No? Uh -huh. Es el zapata mexicano, es decir, es, 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 es el líder popular, natural, espontáneo de los mundos rurales, ¿no? con ese sentido libertario original, como de algún modo nuestros caudillos fundacionales también de, 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 nuestro, de nuestro río La Plata. ¿no? Uh -huh. Es eso, son eso. Entonces, como le digo, en la Cámara hay una tradición que el día de las Américas eligen un diputado para decir un discurso sobre un personaje americano. Y sí. en aquel momento, bueno, me gustó hacer de Sandino. Y este, hice un discurso que no publica la cámara en esas publicaciones oficiales maravillosas que después nadie ve no sí, yo, yo puedo asegurar que la busqué bajo cielo sí, y tierra no, no, no. yo o dije yo, quería yo, entender no sé si, yo, lo la apasionado. No, no sé si ah. yo la tengo no o dije ¿qué habrá visto el doctor Sanguinetti en, en Sandino ah, claro estamos hablando no con el diario el lunes con el diario el jueves ya no, no, no pero ver, no Sandino, 67... Sandino tampoco fue un revolucionario socialista no, digamos, no, ya sé. ni fue un dogmático ni fue uh -huh. un ideólogo era eso, era eso, era la libertad y la justicia en estado primario desde, desde un mundo rural, en un país feudal y despótico. Bueno, era eso, entonces, ¿cómo no, no quererlo y cómo no exaltarlo? ¿no? Estábamos hablando de Cuba y le debo confesar que cuando empecé La Agonía de una Democracia, lo primero que me llamó la atención fue el, la primera oración: En el principio fue Cuba. Sí. sí. Y no puedo dejar de sentir en mi oído, en el principio fue el verbo y el verbo era Dios. ¿Cuba fue endiosada? ¿Cuba fue una forma de religión? ¿O esta oración es ingenua? No, no. Eh, nada es ingenuo. No, no, en ningún libro no hay nada ingenuo. Uno puede tener una ingenuidad la, en la vida. La frase 1 del capítulo 1. Bueno, porque, porque sí. creo que eso explica lo que ocurrió. En, en América Latina en esos años quizás no, no éramos todos muy conscientes de lo que estábamos viviendo y de que en el fondo éramos todos parte de la guerra fría ¿Eh? quizás sin entenderlo claramente porque eso fue de algún modo lo que ocurrió ¿no? es decir eh, Cuba fue una revolución como decimos que, eh, que se enfrentó a una dictadura tampoco era es un simplismo decir que era una dictadura, llamémosle, oligárquica o de derecha, uh -huh. porque Batista era un sargento, no era un general, y era un mulato. ¿no? Es decir, eh, Batista había sido una, 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 un autoritarismo, digamos, digamos este, antioligárquico, llamémosle. Este, Fidel era un abogado, digamos, era, era una cosa bastante distinta. Lo que es evidente es que eran tiempos de revolución, son los años 60. Toda Europa está recorrida de eso. Sí. Y en nuestra América Latina, donde la guerra no fue fría, la guerra fue caliente, uh -huh. eh, la guerra fue fría entre Rusia y Estados Unidos, en el resto no fue fría. Y ahí, bueno, naturalmente Cuba fue, este, eh, digamos, la gran apelación revolucionaria, fue un sueño, una utopía que se fue desvaneciendo, desgraciadamente, de un modo bastante rápido. Y, este, y ahí empezó una dialéctica. Fíjese que en el 64 el golpe estaba en Brasil. Sí. Y a partir de ahí nos empezamos a caer todos. El Cuba, el Fidel ha dicho públicamente, no es ningún misterio, que dijo: nosotros, nosotros intentamos la revolución en toda América Latina. Uh -huh. Salvo en México, que él siempre lo exceptuó. Sí. Salvo en México. Después en todo el resto lo intentaron. Y del mismo modo. Desde el otro lado también se alentaron o se bendijeron golpe de Estado para combatir esa misma guerrilla. ¿no? Esa fue la dialéctica horrorosa este, de los años 60. ¿no? Este por, libro, eso, sí. por eso en el Uruguay, el principio, sí, en el principio fue Cuba. Este libro va del 63 al 73, son 10 años súper intensos. Y hay una decisión en la que yo le pregunto a usted cómo lo resolvió. Usted, en una cantidad de lugares, dice. Eh, yo estuve allí doy testimonio por mí. Por lo tanto, en estos 10 años, eh, no hace falta que yo haga el recorrido de todos los cargos que usted ocupaba, porque usted es parte integrante, sino principal, como en otros periodos, forma parte del de universo de personas involucradas. Por lo tanto, hacer un, un trabajo en el cual se va a hablar de esos 10 años, estando dentro, ¿cómo decidió colocarse? Desafío muy difícil, en tercera sí. persona. Uh -huh. El libro está escrito en tercera persona y e intenté, del modo, como digo, más honesto, más honesto posible, digamos, ser objetividad es imposible, sí. porque siempre el, que el historiador mira desde un ángulo, desde un cuadro mental, desde categorías intelectuales que le hacen valorizar unas cosas más que las otras. Eh, o sea que la, la objetividad es imposible. Pero, como dice Paul Riquet, que es un, un gran ensayista de estas cosas, hay una cosa que se llama intención de verdad. Y eso es lo que me deja tranquilo de este libro, sobre el cual mucha gente ha opinado discrepando. Ahora, nadie pudo decir nunca que hay un hecho falso. Eso es mi tranquilidad. O sea, intenté justamente, donde hay dos versiones, poner las dos, donde claro, claro. hay circunstancias que se miran desde ángulos distintos, yo introducir el otro lugar. Yo le pregunto esto porque quien va al libro, hay muchas... Fragmentos y llamadas donde suceden este tipo de cosas. La reunión se hace en la estancia presidencial de Alchorena en un día lluvioso y no resulta demasiado fraterna. Leviston habla con imprudencia e incluso tiene en el almuerzo un áspero diálogo con Pereira Reverbel a propósito del combate a la guerrilla. Nota: usted estuvo allí. Exacto. Sí, sí. Bueno, ahí estuve. Sí, bueno, claro. Soy un testigo calificado y digo lo que vi. Claro, por eso, porque eh, a lo, a lo que quiero señalar en este libro es que usted tuvo que tomar alguna decisión con respecto, acá estuve, uno se queda con la gana de decir, con ganas de preguntar, ¿y qué más recuerda? No, recuerdo Dele eso, Boston, recuerdo, porque... recuerdo que fue un almuerzo de lo más ingrato, sí. en ese lugar tan maravilloso que es este Anchorena, uh -huh. este, que es ese, ese legado increíble que nos dio ese, ese millonario argentino de la época dorada de la, de la Argentina. Sí. Este, y qué fantástica, y que tiene una fascinación única no verdad porque todos los que han pasado por ahí después quieren volver no este, hasta el Pepe Mujica salió de su chacre y Anchorena iba sí, pródigamente sí, y sí. encantado no verdad uh -huh. ni le digo otros que pasaron por allí digamos yo Feliz... pasé la, la visita guiada y me encantó ¿Eh? sí, <laughs> de sí. verdad la visita guiada está divino y esa visita guiada sí. la organizó Marta Bien. Porque de entrada, cuando llegamos después de la dictadura, que estaba todo cerrado y todo sí. trancado y todo así, este, todo el mundo decía, bueno, no, ahora en Chorena. Y Marta dice, sí, van a prender fuego el bosque y, y nos vamos a arrepentir toda la vida. Acá hay que hacer una visita guiada. Entonces consiguió unos ingenieros agrónimos que inventariaron todo, tal, tal, tal. Y ahí se hizo esa visita. Pero le cuento, por ejemplo, Felipe antes, González, el día uno, que termina... un cafecito más? Bueno, sí, sí, encantado. Porque faltan unos minutos y usted dice que tiene que estar la dosis. Tranquilo, tranquilo. No, yo tranquilo. Y entonces, este, Felipe, Felipe por ejemplo, termina sus 14 años y el sí. día que termina me llama y me dice, che, dice, ¿tenés anchorena disponible? Pero Felipe, ¿de qué me estás hablando? No, porque me quiero ir una semana sin nada, sin prensa, sin nada, a, a pescar, a cocinar. Bueno, la fue. Este, estuvo una semana. Este, eh, unos cuantos días. Y el día que se fue, ese Daniel Mitterrand, la, la señora de François Mitterrand, muy amiga de Marta, sí. muere el presidente, la llama y le dice: Mira, Marta, puedo ir unos sí, días cuenta, a descansar, claro. este, porque después quiero retomar mis tareas, mis actividades, y allá fue. Fíjese usted lo que, lo que, lo que es la magia de anchorena, con ¿no? sí. personajes que pasaron allí: Sarney. Cuando se produce mi segunda elección, a los días me lo, me, al día siguiente me llama y me dice, no, dice ¿Qué, qué, elección difícil, no se definía, pasaban las horas y no se definía, que ganaba uno, que ganaba el otro. Cuando dijeron que había ganado Julio, como me dice, dice, le dije a los muchachos, hemos reconquistado a Anchorena. <laughs> Fíjate, el Muy brasilero y sí, allá sí, en San sí. Luis de Marañón. Si tendrá magia esa casa, ¿no? Bueno, y ahí sí. justamente ese es un episodio. No sé si se quiere trivial, pero de algún modo expresivo de aquel momento, de aquella Argentina tan inestable, de sí. aquellos militares que iban y venían, de aquel momento tan peculiar. En realidad, Anchorena recién se estaba usando, uh -huh. este, después del legado, porque hubo que ocuparlo claro. a medio de apuro. Y bueno, y ahí conté esa anécdota que era, no dejaba de ser interesante. Le invité a otro café, pero no va a ser gratis. Bueno. Lo voy a hacer trabajar un poco más. Usted... Comenta dos hechos que cree fundamentales en, en el libro La agonía de la democracia a propósito de, el año, de los primeros años del 63 y el 64. Uno tiene que ver con el club de tiro y el otro con la mala elección del Partido Socialista. Que da pie a... Sí, sí. sí, sí. Esa es una historia como de Vargallosa, digamos, ¿no? Porque es una especie de ciclo. Y yo, de... no hace falta que, que lo explique, usted sabe que estoy hablando. Y yo entonces tengo ganas de preguntarle. Una mala elección solo resuelve el paso no, no. hacia el descarte de la vía electoral. Digo, porque del 85 para acá, malas elecciones han hecho varios y nadie decidió dar por anulado el camino de la democracia. Bueno, si nos ponemos en análisis positivista, sí. en la historia hay causa eficiente y causa circunstancial. Uh -huh. ¿no? La causa eficiente, ¿cuál era? Era el clima revolucionario que existía en toda América Latina sí. y que encendía a nuestra generación, hasta el punto que estábamos uno de un lado, otros del otro. La, la cláusula eficiente, la cláusula circunstancial es la que precipitó eso dentro del Partido Socialista. Es decir, un grupo de jóvenes del Partido Socialista que, este, que bueno, que vivían ese clima revolucionario. No olvidemos que el socialismo se supuso siempre revolucionario. Ahora dejó de serlo, pero se supuso siempre revolucionario. Había que cambiar las bases estructurales de la sociedad burguesa y de la democracia liberal. Entonces, ¿qué ocurre? El Partido Socialista hace un acuerdo con, la unión, con, la, con el grupo de Erro, forma la Unión Popular y aquello es un desastre. A tal punto que por primera vez, por primera vez desde la primera elección de Frugoni, el Partido Socialista se queda sin representación parlamentaria. Sí. Porque Erro les hace una manganeta uh -huh. y se queda con los dos diputados. Sí. Una frustración horrorosa. Una, una frustración hasta ridícula, digamos, ¿no? Porque era un acuerdo político mal hecho, este, digamos, por trías, que Erro, que era mucho más hecho, más, más lo, lo había enredado. Y se quedó con las dos bancas. Entonces, seguro, se produce una gran frustración. Esos muchachos dicen, y vamos a seguir con esta historia de la democracia electoral, nos vamos a la revolución. Y fue lo que pasó. ese fue sendí Claro. Y, lo trato, y atrás lo siguieron otros. Lo que trato de, de ubicar es, estamos en un... Usted, esto arranca diciendo, en el principio fue Cuba. Seguro. Cuba es Cuba y Cuba se... Supongo que ningún uruguayo puede cuestionar qué hace Cuba con Cuba. Ahora, que alguien le vaya mal en las elecciones y decida que la democracia es una etapa superada, es un problema de los que están puestos aquí, no de los de allá. O sea, ¿alguien aquí empieza a hacer una lectura que uno podría pensar? No, 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 desde ya. ¿no? Vamos a no entrar al terreno de las responsabilidades, Bien. porque desde mi ángulo yo puedo decir que fue una responsabilidad sí. inexcusable que dentro de un sistema democrático alguien se lanzara a tomar el poder por la vía de la violencia. Uh -huh. Pero más allá de, de las responsabilidades políticas, sí. uno trata de entender, y lo que ocurrió fue eso, lo que ocurrió fue eso, en un clima de un socialismo que seguía con la prédica revolucionaria, este, doctrinariamente, ideológicamente, con la Revolución Cubana como el gran, la gran inspiración utópica. Digamos. Cuando se produce una enorme frustración de tipo electoral, y bueno, eso se explica así, y dicen, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto de, la, de los acuerdos políticos y de las listas electorales para que después terminemos y nos pasen estas cosas? Eso es lo que ocurrió, trágico error. Trágico error para todos, también para ellos. Pero bueno, sí. fue así, pero fue así. ¿eh? La térmica del sistema político en la cual usted formaba parte de esos dos sucesos era totalmente distinta de la que usted hoy puede ver aquí. O sea, ¿qué tan difícil es en el momento verlo? Mire, lo Porque de... esto es lo que, cuando yo termino de leerlo todo, digo, hay momentos en que uno dice, no, leyendo el libro, por ejemplo, cuando uno entra en el, del 70 al 73, el mismo libro, pero estoy seguro, los hechos. Olvídanla, parecen olvidar la política. El libro empieza a contar: bueno, hoy murieron cuatro, ayer secuestraron a tres. Es como que la política queda en un costado es que lateral. Queda, es que queda. Porque no hay nada más maniqueo que la guerra. Cuando se produce una situación de guerra es así. Sí. Y como dice el viejo refrán, el primer muerto es la verdad, ¿no? Uh -huh. Entonces todo el mundo empieza a luchar desde un ángulo blanco y negro, sin matices. Y lo que predominan son los hechos. Miren, yo cuando escribí el libro no sí. encontré, no encontré y por eso no lo puse, este, no sé si me arrepiento o no, mm. este, porque no encontré el diario. Recuerdo vívidamente un diario mm. que no pude encontrar, mm -hmm. que un día tituló, ayer nos alzaron un banco. Claro, eso claro. Es lo que le está diciendo mm -hmm. es... Lo que era ese clima, eran los hechos los que dominaban el agonismo de los titulares, de la, de la radio, de la tele. Era una cosa, era una cosa muy impresionante. O sea, ese era el clima en ese momento muy posterior. Sí. Ahora, si usted se ubica en el momento del club de tiro suizo, nadie tenía ni idea. Era un episodio trivial de los tantos. Dos líneas en los diarios, sí. o, robaron unas armas en un club, en un club de tiro en, su, en colonia suiza. Eso nadie imaginó que eso era el, el comienzo de un proceso revolucionario. ¿Era distinta esa democracia de esta, doctor? Dos o tres líneas, si es que son, si es que son distintas. La democracia es siempre la misma. La democracia, si la miramos en... En, en, en profundidad. Sí. Este, es una gran estructura formal de reglas de juego. Mm -hmm. Si miramos la democracia política como lo, es, como lo que es, luego empiezan las democracias con segundo apellido, que normalmente le hacen decir cosas que no es. La democracia es un, un gran sistema de reglas de juego en el cual hay tres poderes funcionando, hay unos ciudadanos con libertad individual, con derechos y, y obligaciones, hay una libertad de conciencia. Y hay una definición a través de las elecciones y del voto ciudadano. Bueno, eso es el sistema de juego clásico. Sí. Bueno, eso, en ese sentido, es igual y aspiramos a que siga siendo igual. A partir de allí los tiempos cambian, nada sí. es lo mismo. No, está bien. Nada es lo mismo, nada. Eh, el, el tiempo histórico va pasando. Si yo tomo y, lo, y lo de las libertades, a la, pensando en que usted seguramente puede tener una mirada sobre esto, ¿qué tenía esa democracia? que permitió o alentó que estos dos fenómenos sucedieran allí y se desarrollaran en el tiempo. Porque eso sucedió en democracia y hoy no sucede. Por eso le preguntaba qué tan muy, distinto muy, muy, puede ser una de Muy otra. simple. Para empezar, uh -huh. en aquel momento estábamos en plena Guerra Fría, había una Guerra Fría. Uh -huh. No creo que la democracia ha aparecido en América Latina porque somos tan buenos, no. tan maduros, uh -huh. tan sesudos. Fíjese lo que hemos hecho con la democracia. Mire uh -huh. lo que es Brasil, mire lo que es Argentina, uh -huh. mire lo que es Venezuela. no Es decir, eh, eh, lo que pasa es que hoy no estamos en la, no estamos en la Guerra Fría, primer asunto. Sí. O sea, estamos en un tiempo histórico absolutamente distinto. ¿no? Y sí. aquello, aquello ocurrió dentro de un tiempo histórico donde había intentos revolucionarios en Italia, en, 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 sí, en sí, Alemania, en democracias. En, en, en democracias, uh -huh. en democracias sí. también. ¿Por qué? Porque había... En aquel momento un enorme debate, en nuestra juventud, y acá hay algún compañero de aquella época, nuestro debate en los centros estudiantes era eso, los que defendíamos la democracia liberal burguesa y lo que éramos apostrofados por defender esa estructura formal. Este, de la democracia liberal burguesa que no termina con la pobreza que no termina esa lo que importa son las sustancias mientras haya un pobre no hay democracia uh -huh. todos eran los dos discursos sí. y nosotros le decíamos muchachos el día que pierdan las garantías formales ya van a ver porque la democracia es primero formal y su sustancia es esa formalidad que son las garantías bueno ese Bien. era el debate en la época Ahora, eso hoy no lo discute nadie ya no no y en ese momento doctor usted habló de guerra y está claro ¿Pero no hay una batalla ideológica y política que se pierde en ese momento? Brutal, Porque, en definitiva, brutal, termina, tri termina triunfando una no, dictadura. Natural. No obrera natural, y campesina, pero natural, sí militar. Natural, por supuesto. Uno podría pensar que en natural. el 73 el la batalla ideológica y política, la democracia la pierde. Y el sistema político a la cabeza. Sin ninguna duda. Ahí ganó la. ¿Y por qué? Ganó la Yo revolución. Le dije que le ibas a trabajar. Ganó la revolución. Ganó la revolución y sacaron a los militares de los cuarteles. Fíjese que todo, mm. si entramos en ese tema, sí. que usted me ha llevado a la política, me sacó de los no, libros. No, 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 Yo estoy en su, no, no, estoy en no, su yo, libro, Yo no tengo problema, no, yo no tengo no, problema. No. Me divierto. Hablar con Sabinetti y no hablar de política debe ser yo difícil. Yo, pero, yo me pero, divierto, pero yo acá vine engañado, vamos a hablar de los libros. Yo dije, pero <laughs> no, bueno, no, vamos a hablar no. de la biografía de Figari. Sí. Yo me imaginaba todo eh. eso. Pero no tengo problema. Al revés, me encanta. Pero, pero fíjese eso. Sí. Eh, no hay ninguna duda de que es así. Perdió la democracia. No sí. se olvide, todo el periodo, todo el periodo de Acción Tumamara, sí. hasta la elección de 1971, uh -huh. se da la batalla con la policía. Sí. Porque Pacheco era bien consciente de no introducir al ejército. No fue una casualidad que él no introdujera al ejército. Él no quería meter al ejército en el lío porque Pacheco tendría muchos defectos y virtudes según cómo se le mire, pero tenía muy claro el, el tema del poder y, y por eso Sereñi dice lo que dijo de él, dice que tenía muy claro el sentido de, del poder y, nunca, y, y no se fue de, de la democracia. Este, entonces, ese, ese era el tema, 60 días antes de la elección se produce la famosa fuga del penal de Punta Carreta, uh -huh. un desastre, un desastre para todos. Y ahí entonces, ¿qué se hace? 60 días una elección, fíjese, era la caída del Palacio de Invierno, era el Estado que no podía sostener los presos, una era cárcel. el desastre, se caía uh -huh. todo. Uh -huh. Entonces ahí, bueno, Pacheco llama o, o encarga a, a las Fuerzas Armadas del de combate con, con la sedición, cuyos, fíjese que la policía había tenido éxito, estaban todos en la cárcel, sí. todos en la cárcel, uh -huh. y ahí logran fugarse, y bueno, entre miedo, dinero y, y habilidad, se van todos. Y ahí ponen al gobierno en ese disparadero, ¿eh? que los comunistas sí que lo tenían claro, y dijeron estos muchachos están locos, lo dijo Jaime Pérez, cuando, cuando se encuentra con uno de ellos y sí, le dicen, sí. mira, Arismendi dice, y les digo yo, tan locos muchachos, ustedes le van a declarar la guerra al ejército y va a ser un desastre, ¿qué fue? Un desastre para todos, universal. Pero ahí, como estábamos en la víspera de la elección, bueno, se encargan, no pasaba nada, viene la elección, entra y tal y que cual, hay un par de meses de tranquilidad, se retoman luego. Las acciones revolucionarias y ahí las acciones militares, y pasa lo que pasa. Y desgraciadamente pasó eso. Es decir, lanzado el ejército, vino una cosa tan peligrosa como son las legiones romanas victoriosas. ¿no? Uh -huh. Porque las legiones romanas, cuando perdían, entraban por atrás. ¿no? ¿Verdad? Cuando, cuando venían victoriosas, entraban por la vía Apia sí, sí. ¿no? y templaba el emperador. Este, esto fue así. La embriaguez del poder. Que lo llevó luego, desgraciadamente, ese golpe. Por eso digo, ahí hay una batalla ideológico-política que las fuerzas que prefieren. La democracia tener el perdió. El la, la democracia pierden. perdió. Y. Quedamos prisioneros de dos fuerzas que no eran democráticas. ¿Y que terminan ganando? Por supuesto, lograron ganar. Pero no ganó dice? el que creía que iba a ganar. No, está bien, <laughs> y fíjese, pero perdimos. Y fíjese lo que es la paradoja. ¿no? Claro, fíjese pero quedamos que es... atrapados entre dos fuerzas que pugnaban en definitiva por una dictadura. Seguro. Supuestamente de carácter distinto, pero dos dictaduras, una sí. proletaria y campesina y otra una dictadura militar. Fíjese lo que es la paradoja, ¿no, uh -huh. ¿verdad? Porque los tupamaros que se sentían revolucionarios militares, sí. todavía se sienten, ¿no? Uh -huh. La prueba está que está el Euterio de comandante en jefe, sí. y, este, y, y, y Bonomi de, de, de supremo inspector de policía, ¿no? Este, es decir, <laughs> sí. ellos siempre se sintieron combatientes. Y su, y su sueño era militar revolucionario. En el terreno militar perdieron. Sí. Luego en el terreno político ganaron. Las Fuerzas Armadas al revés. En el terreno militar en seis meses ganaron el tema. Y luego hicieron un desastre político. Bueno. ¿Qué pasa en el no, ¿no? Y ahora Pelo de nuevo a hacerlo trabajar para que ganen esa batalla. Porque la batalla militar, como usted dijo, la había resuelto primero a la policía, después se resuelve vía el aparato del ejército, pero la batalla política no se gana ahí. En, en apresar a un grupo de gente y ponerle... La batalla política se gana en otro ámbito. ¿Por qué la ciudadanía pierde esa batalla? ¿Por qué las fuerzas políticas? ¿Se le ocurre alguna idea? ¿En ese momento? Sí. Bueno, digamos que había un cuadro de situación, como sí. digo, explosivo. No había un día en que no se asaltara un banco. Usted. ¿Eh? Sí. No había un día en que no hubiera un problema. Eso era, era la idea. Era, era, era un momento muy tenso, muy enconado, muy sí. enfrentado. Usted no se olvide que en el año, por ejemplo, 64... Mueren todos los líderes. Sí. Muere, muere Luis Valle, eh, Herrera ya había muerto, Luis Alberto Herrera había muerto, muere Luis Valle, muere Nardone, muere Fernández Crespo. Es decir, hay un proceso de recambio allí. Los partidos estaban fraccionados, estaban divididos, estaban debilitados, todos, todos por igual, ¿eh? porque nosotros teníamos una división, los blancos igual, este, los... Este, eh, bueno, el Frente Amplio naciente este, también. O sea, eh, era un momento de, de una enorme debilidad. Fíjese usted que si habrá, si habrá habido confusión, que en febrero del 73, que es cuando las fuerzas armadas irrumpen, todo el Frente Amplio se pronuncia a favor de un gobierno cívico-militar. Salvo Carlos Quijano, que es el único que escribió en contra, todos los demás, bueno, están las docenas de discursos en el Senado. Y en la prensa, este, en aquel momento, fíjese usted, predominaba más el sueño de un gobierno cívico, militar, nacionalista de pseudo izquierda de tipo peruano, que lo que era la preservación de la democracia tradicional. Y eso, fíjese, y eso lo asume, lo asume el sindicalismo uruguayo y lo asume todos todo los sectores del frente, salvo, digo, figuras individuales como la que mencioné. En... Si serían tiempos complejos, ¿no? No, sí, seguro, que son tiempos complejos. De hecho, yo le decía, cuando uno se pone a leer el, el, este, por ejemplo, este, le digo, la Lo importante es no perder el rumbo de los principios fundamentales. Después, bueno, después la política nunca es la línea recta entre dos puntos. ¿Mm? No, no, La política tiene sus vericuetos, tiene sus, 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 sus meandros, sí. este, pero eh, lo importante es no perder de vista las grandes cosas, que es lo que a veces nos está pasando ahora en América Latina de nuevo. De nuevo y de otro modo. Me falta una pregunta, Romana, a la que le hice recién. Si bien en ese periodo que llega hasta el 73, en democracia termina ganando la batalla quienes propugnan ir hacia un sistema dictatorial, en dictadura se gana una batalla ideológica y política por la vuelta a la democracia. ¿Sí? Ahí otra vez ciudadanía y fuerzas políticas o todo el conjunto que uno quisiera poner ahí, ganan la batalla nuevamente digo hablando en términos de batalla o de guerra que no son por ahí los mejores pero que tienen que ver con el momento esa, esa disputa se vuelve a ganar desde dónde se empieza a ganar se empieza a ganar en el 80 sí. primero porque había un agotamiento de la estructura militar ¿Mm? vamos uh -huh. a en eso vamos a no a no engañarnos digamos no, además, ¿no? Sí. es decir todavía Pinochet estaba de ida o sea, a Pinochet ¿no? le faltaba mucho todavía no bueno, le faltaba sí. mucho sí. y además estaba encontrando en ese momento un camino económico que, que le dio, digamos, un enorme aliento a la dictadura chilena. En cambio, en el Uruguay no era así. Uh -huh. Se estaba viviendo ya un tema, un tema diferente. Este, y, y había agotamiento eh, en algunos militares. En otros todavía había una gran expectativa. Y por eso en ellos nace la idea de legitimarse el complejo napoleónico, ¿no? Uh -huh. Napoleón vivía haciendo referéndum para legitimarse. ¿no verdad? O sea, ningún autoritario dice yo soy autoritario gobierno porque tengo ganas y tengo ambición de poder. Todos quieren ser legítimos. Y eso, en esa fascinación, en un momento muy, muy promisorio económicamente, como el de hace dos años. Más o menos aquí, ¿no? mucha importación, mucha venta, mucho crédito, mucho todo, estaban convencidos que ganaban el plebiscito en el 80 y que se legitimaba una cierta democracia más o menos limitada, como después pasó en Chile, en la cual ellos iban a estar allí de algún modo como controladores y tutores del poder. En ese clima es que se produce el plebiscito del 80 y ahí, bueno, es el milagro de la gente. ¿Usted el... cuenta.? que tenía miedo la noche anterior. Pero ¿Cómo no voy a tener? Y que maneco... Nos, porque no teníamos la idea, seguro, sí, ese cuento que yo hago ahí sí. es la total verdad. Este, nosotros no teníamos idea cómo estaban las cosas. Lo único que hubo, la única expresión este, democrática que hubo fue el famoso debate en el Canal sí. 4 este, entre Ponce Echeverri y Tarío con este, Viana Reyes. Y Volentino, ¿no? que fue una, una polémica muy. fue lo único, el único momento en el cual la gente vio un debate contradictorio. Después hicimos las cosas que hicimos. Yo escribí un artículo en el día, se armó un lío bárbaro, terminé de la policía. Este, y, y, y todo era así, muy poquito. Hubo dos actos: uno de la Juventud Colorada en el Cine Cordón, y hubo otro de la Juventud Blanca también en el Cine Cordón, que también ahí hubo un barullo. Este fue todo lo que había, pero no teníamos actos, no teníamos manifestaciones, no teníamos elementos de juicio. Entonces el día antes veníamos caminando con Maneco, nosotros habíamos dedicado, Jorge Valle y Carlos Julio eran los que se habían ocupado el interior, y nosotros nos ocupábamos de Montevideo. ¿Cómo? Bueno, en los bares, en los boliches, redes de amigos, llamadas, junta este, junta el otro. Y veníamos este, caminando y le digo, yo tengo miedo, digo yo no sé lo que pasa, digo tengo una, un, un cierto nerviosismo. Me dice, mira, no te preocupes, mañana por fin vamos a saber si alguna vez fuimos la Suiza de América. Porque todos esos plebiscitos que dicen que ganan siempre las dictaduras es en países donde ha habido dictadura. Pero en Suiza, que no hay dictadura, nunca pasó eso. Vamos a ver, de repente, este, ahí nos vamos a dar cuenta si alguna vez fuimos. Y creo que sí. Fuimos, quiero cerrar, fuimos Suiza de América. <laughs> quiero cerrar, si no, no sino de pintura, al menos de color. Entre sus familiares había blancos y colorados. Exacto. Si hubiera sido blancos, doctor Sanguinetti, hubi... ¿cómo se imagina? No, no se me hubiera ocurrido. No se me no. hubiera ocurrido. No, <laughs> no se me hubiera ocurrido. Mamara no, no, Blanca, no, no. ayer... Nunca dudó. Ayer me dice, ayer sí. este, me encuentro con la rañaga en un acto, uh -huh. y, y me dice, y usted que tantas veces coincidimos, ¿por qué no se deja embromar y sí. se viene con nosotros? Y yo claro. le digo, ¿y usted? ¿Por qué no se dejan de mermar y votan un sarabia de verdad y no ese otro primo que tienen ahí mío que no pasa nada? Que no pasa nada. Porque yo soy sarabia, soy viñeto y chiquito. Sí, sí, sí. O sea, soy viñeto y la carga arbolito, fíjese usted. O si sea que... sí, habrá tradición blanca detrás, ¿no? Sí. Mi abuela Regina Sarabia, o sea, la mamá de mamá, uh -huh. era hija y chiquito Sarabia y contaba, contaba cuando su padre fue a la revolución del 97, que es cuando muere, ¿no? De modo que tuve las dos tradiciones en casa. Pero no sé. No... Nadie me influyó demasiado, esa es la verdad. Mis tías sanguinetti me llevaban a los actos colorados. Sí. Mis tíos, los hermanos, mis tíos blancos, los hermanos de, de, de mamá. Pero recuerdo una a, sensación. A los de la 400. ¿Una sensación por la cual pensó que blanco no? Yo le diría claramente. A ver. El, el, a mí el tema racionalidad, se ve que ya de chiquito, lo, lo asumí. Sí. Y, y entonces la, 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 yo llegué y sigo siendo cada día un poco más colorado por la racionalidad. Es decir, la emocionalidad de los blancos la entiendo, la respeto, a veces la admiro, ¿no? porque cómo han sobrellevado errores tan fantásticos, permítanme decirlo, y, sí. y, y sobreviven a todo. Nosotros no, nosotros quedamos enredados en nuestro razonamiento siempre, en nuestro racionalismo, en nuestra cosa. Bueno, yo le diría eso. Papá de chico este, me leía eh, una vieja historia de Víctor duruy. me leía historia griega, historia romana. Y yo sí. creo que esos parámetros de la racionalidad que luego uno encuentra allí en el vallismo, bueno, son los que a uno lo configuran. Tendría que haber nacido de nuevo de pronto para, para haber sido blanco. Y eso le tengo un inmenso respeto y cariño a tantos blancos ¿no? y a todos los de mi familia. Pero bueno, sí. Miramos las, las cosas desde otra sensibilidad. Javier Echemendi en la producción, la librería Purpuria, los materiales que nos acercan para leer, los compañeros de Televisión y Radio Nacional que hacen que este evento pueda ser retransmitido en otros horarios, a todos ustedes que están hoy aquí, por supuesto al doctor Julio María Sanguinetti, muchísimas gracias. En nuestro próximo encuentro va a estar con nosotros el poeta Alfredo Fresia. Muchísimas gracias por venir, doctor. ¿verdad? Muy bien. Gracias a ustedes. Un aplauso. Muy bien.